Hi, teacher. Hello, good evening. Hola, hola. Hi, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por Muy aquí ya bien, por acá. preparado. Yes, ya con todo. That's Listo. great, that's great. So, how was your... I arrived. It's all right. Yeah, man. So... Aquí, solo que no tengo a mi acompañante que me sopla, está haciendo tareas. Ah, bueno. Ya no tiene ese extra Ay, que apoyo ahí me sopla, entonces. ¿eh? Pero vale, que está ahí Okay. de nuevo conmigo porque yo no sé pronunciarme. Que le enseñe, diga, Pero que oye, practique con usted. no, si me tiene ahí, practiquemos después, claro, me quedo practicando con ella, mira, es, y me empieza a explicar así, así y me la palabra así, me empieza a explicar ella. Ah, bueno, kids are Así like que that. tenemos un buen acompañante. Yeah, man, that's cool, that's cool. And My how was your daughter, mi day? daughter. That's cool, man. That's cool. Ah, And my daughter. that's nice. And how was your day? So how was your day today? Today is Yeah. food day. Listen, That's nice. listen, ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo Estamos ya estuvo su preparados. día? Are you ready? Are you ready? That's cool, Ah, my so daily is very good. Very good. really, So word. In the afternoon, a meeting with investigadores, research in the researchers, Brazil. okay. En Ah, Brasil, that's good, that's a good. little, I speak sobre when in research in the future, I do when estuvimos ahí platicando un poco, Yeah, yeah, speak, yeah. About y in the future. morning is reading, reading, Oh, that's nice. That's the cool. book. All right, that's nice. And what time do you finish working? What time do you finish working? Six o'clock, Ooh, 6 o'clock, six o'clock, more or less. it's a little bit late, kind of. And what? I think, but it's official, is it? Or it's 4 o'clock in PM, but it's reading at the world, ya por gusto mío a veces, o por avanzar en otras tareas, pero. Pero No, no, that's ya cool. tipo, y como yo vivo como a 5 minutos, a 5 minutos del trabajo, no es problema. Y Really? no problem. Oh my Ay, God. I wish I could live like that, man, away from my my job. work is near. Yeah, it's pretty My job close is from your house. near. Jesus, como hubiese deseado yo tener esa suerte, man. No, no, you don't have to pay the Sí, another bus. No se tiene que Ah, preocupar Anel. por pagar pasaje, gastar gasolina. Nothing related to that. Tráfico. Anel, no. Jesus, I mean, you avoid all those type of No. things. All right. But Nah, man, that's... another word, I just, you know, in San Salvador, in from San Salvador, is morning learning every day, four a.m. every day. More or less, yours is 43 44. Can I know? Thirteen years work in San Salvador City. Okay, But it's but it's now it's Santana City. Ah, man, that's El cool. tiempo ya me trajo para acá. That's your hometown. Okay, good. So, de cierto modo, está en mejor posición que Natalie Moisés, en este caso, right? Ahí estamos juntos. Me refiero Moisés a is con... near el world, too. Ah, really? ¿También vive cerca? Ah, that's nice. Sí, Ok. Estoy bueno. en bicicleta, Ahí. entonces. That's cool. Ahí, bicicleta. Okay. School, Okay. bike. Ah, okay, that's nice. That's nice. All right, so okay, now more people are getting connected. Good evening, everybody.
Right, buenas noches a todos. Bienvenidos a la videoconferencia número 15. All right, with this video conference, guys, basically we are finishing the week number 3. Right, so we just Good evening, get teacher. to. Hi, Manuel. Good evening. So basically, Voy hacia mi casa. Ya dentro de unos minutos llego a la casa. Okay. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme. All right, so as I said, guys, básicamente una semana más y estaremos terminando el módulo. All right, that will be great. Si no tenemos ningún inconveniente, estas próximas videoconferencias, el próximo jueves estaríamos finalizando, right? With this module. So that is like more than great, okay? Algo que me gustaría recalcar desde ya es el hecho de que posiblemente a partir del lunes o martes, más o Good menos. evening. Good evening, Norma. Más o menos, lunes o martes, a ustedes les estarían enviando una información, ¿ok? De parte del equipo de inglés corporativo. ¿Qué es esa información? ¿Sobre qué es? Es una. Un link básicamente sobre una encuesta de satisfacción, pero desde ya se los estoy más o menos comentando para que vayamos teniendo una idea sobre qué va a tratar. Listen up, guys. Les van a enviar una información con un código de grupo, ¿ok? Con información de su empresa, su información personal, ¿ok? Y algo que le llaman como orden de inicio, and everything. What do I really want from you guys? ¿Qué necesito de ustedes? Cuando ustedes reciban esa información, listen, and this is for everybody. Cuando ustedes reciban ese correo, por lo general suele ser un correo y a veces también se envía a través de WhatsApp, ¿ok? Cuando ustedes reciban esa información, please, no la vayan a desarrollar. No vayan a abrir la encuesta, ¿ok? Simple y sencillamente, lo único que necesito de ustedes es que cuando reciban la información, listen, me escriban en el grupo. Teacher, ya recibí la encuesta, el link de la encuesta, ¿ok? Los datos. Eso es todo. No la vayan a hacer. ¿Por qué? Porque el próximo jueves, el último día que tengamos de la clase, la vamos a desarrollar acá, en la clase, ¿ok? Durante la clase, porque hay algunos aspectos que posiblemente no los vayamos a llenar de la manera correcta, por así decirlo. Entonces, o vaya a ser que tengan alguna duda y esa encuesta solo se puede hacer una vez, ¿ok? Entonces, por eso les menciono. Entonces, cuando ya reciban la información, posiblemente sea lunes o martes, simple y sencillamente me escriben un mensaje en el grupo y me dicen, teacher, ya recibí la información, ¿ok? Pero no la vayan a desarrollar, please, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahora que ya estamos claros con relación a eso, igual lo voy a recalcar posiblemente mañana y el lunes, ¿ok? Entonces, ahora sí. Ya comencemos con el desarrollo de la clase porque ahora sí tenemos bastante información, okay, que proveer y también ciertas páginas que desarrollar en el manual. Okay? So we got a lot of information to share and do tonight, guys. So just give me one second. I'm loading the attendance list. All right, here it is. Okay, so let's start. Darling Jasmine. Darling Present. Jasmine. Ah, ok. Great. Now, let me see. David Rodolfo. Ok. Let me see. Right, he's not here yet. Dennis Adonai. Dennis. Ok, so Dennis is not here yet. Fátima Daniela.
Okay, so Fatima is not here yet. Patricia Gabriela. Patricia, okay, so she's not here. Herbert Vidal. Okay, with Herbert. Bueno, ya no se volvió a conectar. What happened, Herbert? Gladys Teresita. Presente, teacher. Okay, great. José Roberto. Okay, so apparently he's not going to continue. Juana Hazel. Me parece haber visto que se estaba Parece, teacher, conectando. voy de camino a la casa. Okay, all right, thank you for letting me know. All right, Julia Yanira. Okay, so Julia is there. All right. Kelly Marcela. Kelly. Okay, so Kelly todavía no está acá. Crisia Vanessa. Okay, so Chris is a listener tonight. Manuel José. Okay, Patricia, gracias por reportarse. Okay, Manuel, thank you. Marvin Obed. Right, so Marvin, todavía se está conectando. That's great. Let me see, Mauricio Giovanni. All right, so Mauricio says it's with her baby. Miguel Ángel. Okay. Moisés Alberto. Okay, Moisés is gonna be here, so he's not. Natalie Andrea. Aquí estoy. Okay. Okay, great. Norma Maritza. Present. Okay, good. Ruth Noemí. Present, teacher. Okay. Hey, Ruth. Veo algo interesante en su nombre. Dice Ruth Noemí, WWEW. El teléfono, teacher. Ahora conseguí una computadora. Deme un Está segundo mejor. ahorita. Caracay es su apellido, ¿verdad? Ok, ahorita se lo cambio. Ahí está. There you go. Ok. El teléfono, teacher. Ajá, sí, no se preocupe, igual suele pasar. All Ay, right. cuéntame. Ok. Tamara Lisset. Presente. Ok, great. Walter Antonio. Hi, here, teacher, Ok, present y ready. excellent. Very good. And we got the last one, William Alexander. Que no volvió a aparecer. Ok, so let's start with this, guys. Okay, what? Jesus Christ. Okay, good. As I said, what are we going to do tonight, guys? Basically, tonight we have a general feedback about the main topics that we have been discussing. Entonces, ahora lo que tenemos es básicamente un repaso general y una práctica adicional sobre los temas más centrales o principales que hemos estado viendo durante esta semana número 3, right? So that's what basically, guys, we are going to do, okay?
Entonces, a modo de información, listen, a modo de like feedback, a modo de retroalimentación, voy a poner una presentación que va a servir, como les menciono, les acabo de mencionar, right? Feedback, a modo de retroalimentación sobre los temas principales que hemos estado viendo, ¿ok? Al final de la clase, les voy a compartir la presentación, así que para que podamos agilizar y podamos refrescar un poco esos temas que hemos estado viendo, ¿ok? Entonces, con esa intención lo hago, porque luego nos vamos a ir a hacer unas pequeñas prácticas que tenemos en unas páginas que necesitamos terminar, right? Tonight. But I do really need more people just get connected, porque la mayoría, bueno, hay muchos que están ahorita como oyentes y necesito que nos pongamos a trabajar en esto luego. Okay, so as I said, I am going to show you guys this presentation. Give me one second. Ah, yeah, this is the one. All right, can you guys confirm if you can see my presentation? Can you see the screen? I mean, my screen? ¿Me confirman, please, si pueden ver la presentación? Yes, Okay, teacher. okay. Yes. All Yes, right, teacher. perfect. Perfect. As I said, guys, tonight what we have is just a vocabulary practice. So now what we're going to do is just to have a general review about the main topics that we have been discussing, okay, throughout these past 4 days of classes. So let's start with that. So as I said, we're gonna have the review, then we're gonna be working in a practice with the vocabulary, and then we're gonna go straight to the manual, okay? That's pretty much what we have for tonight. So, let's go straight over there. Si recuerdan, este era uno de los temas, digamos que más hemos practicado, right? On the previous classes. Information questions. Okay, entonces debo suponer que es un tema que ya manejamos bastante bien, por así decirlo, right? Y recuerden, toda vez que hablamos de information questions, ¿con qué iniciamos? Una information question. Así de modo general, de lo que recuerden. ¿Okay? ¿Con qué iniciamos una information question? Con are o is. Va, cuando llevamos el verbo to be. Es correcto, pero cuando no llevamos el verbo to be, ¿cómo iniciaríamos una information question? Cuando me refiero a una What? information question, es cuando ya llevamos las WH words, right? Como what, ajá, ¿cuáles son las otras? What? Ajá, Why? What? Why, ajá. when, When, who, where, when, where, how, what why. time. Exactly, ok, very good. Justo después de la WH word, ¿qué necesitamos? En una question formation. Now, okay, very good. Necesitamos un auxiliar, right? The auxiliary verb, que en este caso puede ser do, if it comes Hola. with first person o plural, or does, if it is singular, right? O third person. After the auxiliary verb, remember, it goes the subject, right? And then after the subject, what goes there? It goes the main verb. Entonces ahí después del subject va el verbo principal, right? And at the end we have a complement. Okay, entonces eso es lo que tenemos acá, if you can see, okay? Esta información ya la tienen, ¿ok? As I said, vuelvo y repito, voy a compartir esta presentación al final de la clase para que la puedan tener, ¿ok? So, en ese, de ese modo podemos avanzar un poco más. We're just going to read the information that we got in here.
Okay, la idea es que nada más refresquemos un poco estas estructuras. So, then we got question word. Remember, with the question word, it's basically what time, where, when, why, who, which, right? And in a somehow, okay, how. Okay, yeah, perfect. All right, so we got the question word plus the auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar? Recuerden, do o does, right? Do, si es I, you, we o they, o un plural noun. Does, si va con he, she, it, or a singular noun. Todo va a depender de qué, del subject, lo que tenga luego, ¿verdad? And then you got the main verb, verbo principal, and then you have a complement. Just to make the question more specific. Remember that. So we have in here a question example. Take a look at that question example. So, Kelly, can you please help me out reading this question example? Kelly. Yes, teacher. Okay. Where do you eat pizza? Okay. Where do you eat pizza? Okay. Thank you, Kelly. All right. Entonces ahí tenemos una representación, okay, sobre la estructura gramatical que tenemos ahí. All right. So, where do you eat pizza? Now, if you check out the answer, okay, it says, Tamara, help me reading. I pizza in the academy. In the academy. Okay, there you go. Thank you. I In the eat academy. pizza in the academy. Okay, great. Entonces ahí estamos mencionando un lugar en donde nosotros realizamos esa acción, right? So that's the way how it works. Now, take a look at these examples, all right, that we got. So, Norma, help me out reading this one. What do you do? Okay, great. What do you do, Manuel? Hola, hola. Help me reading the answer, please. Okay, I teach English. Okay, great. Okay, listen. Cuando tengan una pregunta como esta, como what do you do, recuerden, ahí dependiendo de la acción. Ok, así va a ser el verbo que ustedes van a colocar. No necesariamente tiene que ser el verbo do. Ok. So, like in this case, what do you do? I teach English. So, in this case, it depends on the verb. All right. You see? Entonces, aquí podemos tener otra opción de respuesta. I work in a school. All right. So that's the way, right? But this one goes to this one, right? Where do you work? También lo podemos contactar con esta pregunta de where do you work? ¿Dónde trabajas? And it's just for you guys to take into account, okay? Now, take a look at this other one. Ruth, can you help me out reading this one? I think Ruth is on the way home, so she might got issues at doing that. Gladys, can you help me out, please? Perdón. ¿Podría ayudarme a leer la pregunta 3? Okay. When do you wash the dishes? Okay, great. So it says, when do you wash the dishes?
Okay. Now, take a look at the answer in here. Okay, for the answer, I want Hazel. Can you please help me reading? Yo lavo los trastes. I wash the dishes three times a week. Okay, I wash the dishes three times a week. Thank you, Hazel. Right, es como, ah, me lavo los platos tres veces a la semana. Right? So this is like one possible answer. ¿Tenemos otra forma de responder a esta pregunta? Claro que sí. Aquí ya incurre en una situación. Okay, Manuel, help me reading, please. I wash the dishes when I have time. Okay, very good, thank you. Aquí ya incurrimos en una situación. Ah, when do you wash the dishes? Ah, I wash the dishes when I have time. Ah, lavo los platos cuando tengo tiempo. All right? Tiempo. So, in that case, it's a situation there. Okay? It's just for us to take it into account. All right, so we got the next question. Julia, help me read it, please. Julia, are you speaking? Porque no sé, no sé, te la escuché como muy al fondo. Ok, creo que sí alcanzó. Ahora sí se la escucha un poco mejor, es que no se la escuchaba. Hola, hola, hoy se la escucha. Ahora sí. Va. Why do you need help? Okay, thank you. Why do you need help? Right? So, take a look at the answer. Walter, help me read the answer. Hi, teacher. Hi. The last words. The last answer. I need, say, I need help because I have a difficult homework. Okay, thank you. I need help because I have a difficult homework, right? Ah, necesito ayuda porque tengo una tarea bien difícil. Okay, so ahí ya respondemos a esta pregunta usando why, right? Good. Then we got another one. Check this out, using who. Okay, so Natalie. Help me reading, please. Who do you think you work? Perdón. Who do you work with? Okay. The layman. Okay, thank you. Who do you work with? Okay. There you go. Thank you. I was thinking in another thing. It's like I was reading, but thinking in other. Exactly. Oh my God. Sorry. No problem. Okay, so let me see who can help me out with the answer. I don't have that many people connected tonight, so Norma, help me read it. I work with my co-workers. Okay. I don't see the letras. No las veo. You don't see the letters? Yeah, hasta ahí es. I work with my co-workers. Sí, hasta ahí. Ah, okay, okay. Okay, it says, I work with my co-workers. Ah, mi trabajo con mis colegas o compañeros de trabajo, right? That's what it says there in the answer. Okay, great. So, entonces ahí cada una de las WH words tiene un papel bastante o juegan un papel bastante importante al momento de usarlo dentro de una pregunta, right? Porque todas van dirigidas a en dónde se desarrolla una actividad, el por qué, cuándo y con quién. Entonces ahí
va a depender de lo que nosotros querramos hablar, right? So it will depend on what you guys want to talk about, right? So this is like the way how you get the answer on these kind of structures. Okay, good. Now, let's jump onto this. Ahora bien, the third person information question. Nada más para que veamos la estructura. Check this out. Aquí ya lo tenemos, pero usando singulares, right? Using singular nouns. Entonces tenemos acá the WH word plus das plus the subject plus main verb and plus the complement. And in here, guys, I have a question example, right? That I want. Let me see. Darling todavía va de camino. Pues igual. Tamara. Yeah, Tamara, help me out, please. What time does she sing in the shower? Okay, good. What time does she sing in the shower, right? ¿A qué horas canta en la ducha? Okay, good. So in this case, you got the answer like this. Acá, recuerden, ya en la respuesta, agregamos ese, E-S, O, I-E-S al verbo. Okay? Because in here, we don't have any auxiliary verb. Por lo tanto, el verbo se modifica. Okay? Remember this. Okay, any test? He sings in the shower at 7 a.m. I mean, ella canta, right? En la ducha a las 7 de la mañana. All right, so we got that question example, guys, and we got the second one over here. So let me see. Hazel, help me reading, please. Who does the play soccer which? Who does he play soccer with? Soccer with. Okay, there you go. Thank you. Okay, it says, who does he play soccer with? ¿Con quién juega football él, right? Okay, take a look at the answer in here. Right? Dice, he plays, de ahí agregamos la S al verbo, right? El verbo play. He plays soccer with his family. Entonces ahí estamos agregando el con quién esta persona desarrolla esa actividad. Right? So you see, guys, this is like the way how you got it. Okay? Good. Now, creo que está acá. I mean, everything is clear, right? Everything is okay. You don't have any kind of issues. So let's move. So we have questions using what time. Si recuerdan, este era el otro tema que estábamos discutiendo. ¿Qué día? Martes, si no me equivoco. Right? Questions with what time. And we got this. Check this out. Let me see. Ruth, help me a reading, please. No, teacher. Hola. Se pronuncia. We use. Use. We use. We use questions with that time. Ask about the time in which an activity is done. Okay, thank you, Ruth.
Okay, it says we use questions with what time, right, to ask about the time in which an activity is done. Entonces, básicamente usamos esas preguntas con what time, right, para, básicamente dice, preguntar o pedir la hora en que una actividad es realizada, right? So basically, that's the idea, okay, when you ask questions like that. For example, okay, take a look at this example question over here. So, Manuel, help me reading. Voy ahorita, ahorita voy. What time do you eat vegetables? Vegetables. ¿Cómo se dice? Vegetables. Vegetable. Exactly. Okay, thank you. It said, what time do you eat vegetables? Ah, do you eat vegetables? ¿A qué horas comes vegetales? Right? There you go. So take a look at the answer. It says, I eat vegetables at 5 p.m. Right? Ah, como vegetales a las 5 p.m. There you go. Take a look at the second example model. Nice. Okay, so who's doing that next? All right, Natalie, help me reading, please. The last one, right? Yeah, the last one. What time do they go to the beach? Okay, good. What time do they go to the beach? ¿A qué horas ellos van a la playa? All right. So we got that one. All right. So give me 1 second, guys. Give me 1 second. Okay, sorry about that, guys. Okay, it says, what time do they go to the beach? Now, Kelly, help me reading the answer, please. Kelly, are you there? Sorry, teacher, que el inter está inestable. Okay, no problem. They go to the beach at 8 a.m. Ah, okay, there you go. Thank you. All right, it says they go to the beach, right, at 8 a.m. Right, se van a la playa a las 8 a.m. Okay, great. That's related to questions with what time using first person and plurals, right? Now, on the other hand, acá ya tenemos algún par de ejemplos usando tercera persona, o sea, en otras palabras, singulares, right? Good. Gladys, help me reading, please. What time does she buy a cell phone? Okay, great. What time does she buy a cell phone? Okay, ¿a qué hora ella compra un celular? Miguel, can you participate? Miguel, are you there? Okay, so apparently Miguel is not participating. Let me see who's active in here besides him. Manuel, help me reading, please. She buys a cell phone app. ¿Cómo se dice? Pass. Okay, she buys a cell phone at. She buys cell phone okay, at 11 a.m.
a.m. Okay, at 11 a.m. Okay, great. 11 a.m. Okay, thank you, Walter. Help me reading the question. The next one, please. Teacher, what time does Jose read the book? Okay, thank you. Says, what time does Jose read the book? All right. And we got in here the short answer to this question. It says, he reads the book at 5 o'clock. Ah, mira, lee el libro a las 5 en punto. Right? That's what it says over there. All right, so we got another one in here. Check this one out. Darling, ¿ya llegó a casa? Are you available to participate, darling? Hola, teacher. Sí, aquí estoy, en casa. Perfecto. ¿Podría ayudarme a leer la respuesta, please? ¿Cuál the sería? Next question. The next question, actually. La primera. La última pregunta que aparece en su pantalla. Ah, la última, okay. Yeah. What time does that meeting finish? Okay, good, thank you. What time does the meeting finish? Okay, great. So, take a look at the answer that we got there, guys. It says, it finishes at 2 p.m. Ah, termina a las 2 p.m., right? So this is just a little bit, you know, like, different con relación al pronombre, right? Como en la pregunta mencionamos la palabra meeting, pues es algo que no nos referimos a una persona, entonces por esa razón es que comenzamos la oración, la respuesta con it, right? Al menos eso estuvimos, if you remember, guys, discutiendo la clase pasada, right? Good. So basically, this is just a couple of extra examples that we, all right, have discussed con relación a los temas que ya hemos visto. Ahora bien, vamos a dar un pequeño refresh de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Cómo se le conocía al tema de la clase pasada? Can somebody tell me what was the main topic from yesterday? Use on and in. On and in. Uses. Different uses. And at. And at. Thank you, Damara. Okay, good. Las tres palabras. Of at. Of at. Exactly. Preposición. Okay. Of in. Okay. There you okay. go. Thank you, Norman, Tamara, and Walter. Okay. Estuvimos viendo los usos de on, in, and at. ¿Y cómo se le yes. conocen a esas tres? Como Walter dijo. Preposition. Prepositions. ¿Preposiciones de qué? Prepositions of time. Right? Exactly. Preposiciones de tiempo. De hecho, mañana vamos a comenzar con preposiciones de lugar. Prepositions of place. Y van a ver que son las mismas tres las que vamos a repetir, solo que en otro ámbito, right? So, it's going to be a little bit tricky, but good to, you know, like, to practice. So, this is just a refresh using on. Esto nada más es para que recordemos cuando usamos on. Dice acá, on Saturday. ¿A qué hace representación cuando decimos on Saturday? A un día de la semana. Ok. De modo general, podemos decir que usamos on con los días de la semana, right? The days of the week. Y si digo on January 23rd, ¿a qué hago referencia ahí? A una fecha específica. Fecha específica dentro de un mes, ¿correcto? De un mes. There you go. Good. Y luego decimos on Monday, February 5th. Ahí es una fecha específica incluyendo un día de la semana, right? El día de la semana. There you go. Y luego decimos on Wednesday morning.
¿Qué representa esa parte? On Wednesday morning. Día específico y una parte del día. Okay, good. Y está especificando una parte del día. Exactly, thank you. Básicamente ahí lo que estamos haciendo, como Tamara dice, es básicamente mencionando parte de un día específico, right? That's what it is. Very good. Entonces eso con relación a on. Now, in. Si yo digo in May, ¿cuándo usamos in? Cuando hablamos de una manera general de los meses. Ok, podríamos decirlo así. All right, usamos in con los meses del año. Ok, para mencionar cualquier mes en específico. All right, pero solo mencionarlo, no incluir una fecha dentro de él. Si yo digo in 2018, ¿cuál es ese uso de in? In es año. Exactly. Determinado año. All right, so we use in with years. Recordemos, usamos in con los años. Y luego tenemos in the summer. Usamos in con las estaciones del año, right? With seasons. Estaciones. And then we've got in the morning. Es cuando mencionamos un parte de un día, pero de modo general. Right? Aquí no mencionamos el día, solo mencionamos parte de un día, pero de modo general. Okay? Good. So this is like the uses of in. Now, the last one, at. Y decimos que usamos at cuando decimos at 2:30. ¿A qué representa eso? Una hora específica. Exactly, una hora específica en la que una actividad se desarrolla, right? Luego dice at noon. El at lo ponemos cuando lo referimos a la hora. Correcto, correcto, Manuel. That's the way. Siempre tiene que ir el at antes de la hora. Correcto. Siempre y cuando estemos mencionando una actividad que se desarrolla a dicha hora, ¿ok? Pero ya para mencionar la hora específica, de modo en que no estemos mencionando una actividad, sino referirnos al tiempo, ya no podría ir at, ¿ok? Ya no podría ir at. Ahí va el verbo to be, que en este caso sería is. All right, now. Si decimos at noon, entonces aquí nos referimos a, si digo at noon, a un tiempo específico de un día, no. Ok, parte específica. Parte específica de un día, ¿ok? Si decimos at noon es al mediodía. No, al mediodía. Yes, al mediodía. Si no queremos decir que a las 12 una actividad se desarrolla, puede decir at noon también, ¿ok? Por ejemplo, si yo le pregunto, hey Norma, what time do you eat lunch? I mean, I eat lunch at noon. Ah, ¿cómo el almuerzo? Ah, al mediodía, right? Y luego también recuerden que decimos at night, right? En la noche. Y luego tenemos at midnight, que ya sería a medianoche, right? Ya no es cuando nos referimos a las 12 de la noche, ¿ok? Good. So, básicamente eso es lo más relevante que podemos tomar de la clase pasada, all right? Good. Before moving on, guys, to the manual, antes de movernos al manual, do you guys have any question with this? ¿Tenemos alguna pregunta con relación a estos temas? ¿Algo que no esté del todo claro?
Ok, great. Eso me hace pensar que no tenemos nada más, right? Ok, great. Let's work in the manual, though. Muy bien. Entonces, quiero que abran sus manuales, guys. I want you to open up your manuals. Y nos vayamos directamente a la página. Página, let me see, 37. 37. Okay, let's go guys to page 37. Pero antes de comenzar con el desarrollo de los ejercicios que tenemos ahí, necesito saber quiénes de los que tienen la cámara apagada están aptos para las actividades, para desarrollar las actividades en parejas. Let me see, Natalie, Moisés, what about you, Moisés? Lo que tiene la palabra oyente, I don't know if you're a listener yet or what happened. Yeah, I just came home. Just let me like turn on my laptop again, so I can participate. Okay, good. Lo mando tarde ahora, Walter, ¿verdad? No, eso es de mis estudios. okay. That's true. It's 1 hour, right? That you got in class. Casi se toma casi toda una hora, ¿verdad? Hasta las 9 más o menos. Yeah, more or less. Okay. So I'm gonna change my name, okay? Bye. Okay, all right. Perfect. So we got Natalie there. Let me see. Darlene is active. Ruth is there. Patricia, debo suponer que no puede porque no tiene el audio activado. All right, so we got Julia. Julia, can you participate? Teacher, todavía voy camino. Okay. Okay, Kelly. That's okay. Esperemos que le funcione. All right. And we got Hazel. All right, Hazel, you can participate, right? Yes. Yes, teacher. Perfect. Mauricio, creo que no podría. Grecia, I guess you're as a listener, right? You definitely cannot participate. Definitivamente no podría participar, Grecia. Debo suponer que no. She has an answer. Okay. And then we have William. Okay, great. So just let me create the groups. Pero antes de eso, I need to show you guys what are we going to do. Necesito mostrarles qué vamos a hacer. Listen, this is the page that we are going to start working. Esta es la página en la que vamos a comenzar a trabajar. What are we going to do here? ¿Se acuerdan del vocabulario que estuvimos practicando al inicio de la semana? Específicamente en la clase 11. Donde aparecía vocabulario como purchasing, right? Manufacture, department, and all that then. Okay. Estas palabras que tienen acá son de eso. Estas palabras están desordenadas. Lo que van a hacer ustedes es ordenarlas acá. Okay? Acá. En estos espacios. Una vez ordenada en los espacios, dice, definition, what do they do? Ahora bien, por ejemplo, acá tenemos en la número 2, dice, surfing. Acá, básicamente, lo que quiere decir es purchasing. Purchasing, que en español sería compras. Right? Entonces, básicamente nos estamos
refiriendo al departamento de compras. ¿Qué es el departamento de compras? A eso es lo que se refiere acá. Entonces usted le va a poner una pequeña definición acá sobre qué es este departamento, right? Purchasing. Entonces ustedes pueden poner, here they buy products, right, and sell products, things like that, okay? Una pequeña definición sobre qué significa purchasing. Y así sería con las demás también, okay? Good. Ahora bien, una vez terminada esa parte, nos vamos a la parte 2. Dice, simple present. Information question. Dice, write 6 information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend to write down the information. Tenemos el inicio acá de 6 preguntas. Ya tienen ustedes las WH words ahí. ¿Qué vamos a hacer con la persona o las personas con las que trabajen? ¿Ok? Divídanselo y creen preguntas. ¿Ok? A partir de esta WH word. Puede ser en primera o tercera persona. ¿Ok? Luego, si Norma trabaja con Tamara y Norma hace 3 preguntas y Tamara las otras 3, Norma que le lea las preguntas que tiene a Tamara y completan las 6. Y Tamara le puede dar respuesta a las 3 preguntas que Norma hizo y Norma las copia. Y viceversa. Tamara, right, hace sus 3 preguntas, Norma las responde y copian las respuestas. Entonces, ahí serían 6 preguntas con sus respectivas respuestas, ¿ok? In there is optional. Los pueden hacer en primera o tercera persona, ¿ok? We don't have any issues with that. Vamos a hacer primeramente esta página, y luego venimos acá, corroboramos información y nos vamos a trabajar en la siguiente, ¿ok? That's the way how we are going to be working. So, ahora, denme un segundo, voy a crear las salas. Give me 1 second. I need to break the room. Okay, okay, good. Abramos los breakout rooms, guys, and let's go to work, okay? Llamando a con pareja. Yes.
Ya las mandé. ¿No le aparece todavía la opción? No, como me está diciendo esa cosa que internet inestable me está sacando y volviendo a meter. Vaya, ahorita no se preocupe que ya le voy a enviar de nuevo. En el 1, la voy a mandar al 2 y luego va para el 1 de nuevo, ¿ok? Vaya. Ok, deme un segundo. Gladys, ¿se le apareció la opción para que pueda entrar a la sala, Gladys? Please try Hola, teacher, sí, pero yo creo que me voy desplazando del trabajo para mi casa y voy a manejar. Ok. Manuel, what about you, Manuel? Diga. Ya le mandé la invitación para que se una a la sala. No lo ha hecho todavía. Ya tenemos de entrar. Ok. There you go. Vamos a ver. A la 3 y luego a la 1. Ok, dele a aceptar, Kelly. Sí. Hay que ordenar las palabras porque están desordenadas. Ah, ajá, teacher, entonces... teacher está por ahí, sí va. I was speaking to teacher. Myself, and I was like, yes. Ajá. Somos malos ordenando palabras, denos una pista. Es que no sale la definición, por ejemplo. Yo soy mala esta en español para ordenar esas palabras. Jesus Christ. Ay, no, denos pista, teacher. ¿Con qué letra empieza? Oh, my God. Are you serious? Ok. Va, miren. Vamos a ver. La número 1. Lean cómo dice. Drosinoto. 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 Okay. Si pueden observar ahí, básicamente se dice prosino tuk. Eso significa production. Production. Uy, pero este está bien desordenado, en verdad. Ajá, ¿qué? ¿Qué vamos a andar sabiendo nosotros? No, yo estaba intentando ver si era de la P para allá. Puto Nicole. Ay, no. Uy. ¿Y de dónde? Que se ríen. Pero ni una ayudita da el manual, pues. No, ya me di cuenta que no. Bueno, dame. Aunque veo que entonces habla acerca de como algunos rubros de trabajo.
Sí, básicamente se refiere a las a como a los diferentes departamentos de una empresa. Ah, okay. Entonces tenemos que decir que es producción. Producción. Exactly. Va, miren. Les voy a cortar el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Quiero que se vayan a la página. No debería decirles, pero bueno, se los voy a decir. Quiero que se vayan a Ahí la donde estaban las definiciones. página 29, página 29, y ahí van a encontrarlo. ¿Eh? 29. No, ya la encontré. Ay, aquí Ay, está, production. ahí está la clave. Y la tercera es Research in Human Development. Resources Management es el último. Y miren, Ah, Cristian. sí, es cierto, Human Research. Hasta ya les envió Cristian ahí. Otro nivel, Wow. Cristian, ya ven. En Sí. silencio y trabajando. No, no sé Ah, qué y dijo el segundo es Cristian. marketing. Ah, no, espérame. No, estaba en la segunda, en la 39. No. ¿Cuál es? ¿La 37 o 38, la página? Estamos en la 37. 37. 37, vea. 37. Pero en el Sí. 38 hay también, También, ¿verdad? también. Sí. Solo que en la 37 ahorita nos vamos a enfocar, luego en las preguntas. Luego vamos a la sala principal, revisamos las preguntas que van a hacer, las checamos y luego volvemos por la página 38. ¿Ok? Bien. Adelante, encanta. Okay. Sí. Bye. Gracias, Ahí teacher. es. Ok, great. Bye. Y voy a copiar su respuesta. Ay. Ay, hi, teacher. Ay, no, usted. What happened? The number two. I don't know. I Hey, don't understand. de todos The one is this production. is The crazy. three is human resources management. But the two, I don't know. Number two. Yes. Let me check. Surpranic. What is Surpranic? Manuel José Arce está. Hola. Manuel José Arce está very, very, very enojado. ¿Qué no Why? pueden hacer? No pueden hacer esta caramba. Usted no podemos, dice. Number two. Ey, pero está Number sencillo. two. Ay, no sé. Easy. Surprise. No sé qué es eso. Purchasing. Purchasing. What is called? Es Ah. parte del vocabulario que vimos en la clase No, no 11. está. Yes, it is. No está, no está. Yo ¿Quiere que lo tengo en la clase 11. se lo enseñe? Va, check this out. ¿Quieres que te explique o quieres que Listen, te enseñe? listen. ¿Las tiene acá Yes. correctly? Yes. ¿Y las tiene? Mira. Oops. Give me 1 second. 29. Aquí las tiene, mire. Oh, purchasing. Thank you. Solo que aquí están ordenaditas, entonces ahí. Sí. All right. Okay, thank you. Ok, Yes. y acá tiene las definiciones, ok. Yes. Tenemos mala memoria. No, solo que No, ya lo. no es que tengan mala memoria, que ahorita está No. cansada esa memoria, es la cosa. Sí, yo no lo busqué ahí, lo busqué en mi cuaderno y en mi cuaderno no lo anoté. Buen detalle. Interesting. Interesting. Exactly, so it is there, okay? Entonces ahí tienen Okay.
el concepto y la definición, ¿ok? Just for you there to copy. Una vez terminado, se enfocan en las preguntas. Ok, thank you. Perfect, ok. Thank you. Ok. En este caso, tendríamos nosotros que preguntar, por ejemplo, en este caso, en la primera, ¿va? Yo le tengo que preguntar a usted, ¿va? O, por ejemplo, what, ajá, tengo que hacer la pregunta yo a usted. Se la diga. What, por ejemplo, puedo tomar esa. What, what, aquí sería, por ejemplo, esta. Aquí le va a pasar. Una pregunta que le puedo, hacer. Por ejemplo, podría ser what do they buy para decir qué compran ellos para la compañía. Puede sería, ser una. What do they yo le pregunto yo a usted, ¿va? What, en este caso, como yo quiero la información de su trabajo, what do you do at your work? Por decirle algo, ¿qué hace usted en su trabajo? Usted me dice, ah, okay. Y ahí usted ya responde, ¿qué hace usted en su trabajo? Esa es la primera, ¿va? ¿Qué podría hacer? What do you do at your work? Para la pregunta, la sería yo. Add to the work. Output to work. Entonces ya usted me responde, ¿va? Ay. Entonces yo le respondería I do buy. O podría ser I do acquire. Estaría bien. Ahora, como son compras que I do the shopping, I do the buy, hago los pedidos, ¿va? Algo así, ¿va? Sería, recuerden que va a ser dependiendo de la actividad, así va a ser el verbo. No siempre van a utilizar do. Ah. Okay. ¿Cómo es la pregunta? What do you do at work? Okay. What do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Qué haces en el trabajo? Sí, entonces aquí sería con tu. Ya, la respuesta ya no sería con do, entonces, ¿verdad? Yo solo tendría que decir I buy and acquire raw material. Exacto. Ya no llevaría el do. Correcto, correcto. Ahí va, haríamos, dependiendo, ahí va a ser dependiendo de lo que haga, ¿ok? Okay. And Ruth, is Ruth here? Sí, teacher. Ah, okay. All right, guys, let's focus on that, okay? 9:20. Vámonos, nos vamos a la sala principal a revisar las preguntas, okay? Okay, perfecto. Perfect. Jesus. No las hemos terminado. Okay, well. Ay, María. Está en la 30, pues. Sí, ya los encontré. What's going worth is cool. Vale, van a ser tres.
Y en la página 32 están las otras preguntas. Vale. Por ejemplo, para la primera pregunta, okay. ¿Cómo debemos, cómo saber información sobre nosotros? Entonces, podría ser la primera, what, no, no, pero es que esto es en futuro, what, what does darling have to do on weekend, for example? O sea, ¿qué tiene que hacer darling el fin de semana? Y luego responde la pregunta. Okay. What does darling have to do on the weekend? Darling has weekend. Hi, teacher. Hi. He's a ghost. I'm just listening right now. I'm an spectator only. I know, right? ¿Cómo vamos? Okay, bien, solo que aquí está lloviendo y le tengo todo volumen en el celular para más o menos escucharse. Jesus Christ. Es genial que está lloviendo acá. Gran calor está haciendo. Ay, pero aquí todo el día hay calor. Dele. Era necesario. Ojalá que así se quede para siempre. That would be cool, man. That would be cool. De hecho, sí, yo amo el clima así como invierno, la lluvia. O sea. El predicador fue asesinado de varios años. Really for winter, pero ahora como que acá es poco lo que ha llovido. Sí, bastante poco. Me aflige los cultivos después de que se va a poner todo súper carísimo. Ok, ya, ¿verdad? Pero todavía más. Ya, men, ahorita. Eres a la vez. Está un poquito caliente acá. Let me check. Está a 30. 30 grados. El clima. Ya. Yeah. Está la temperatura aquí, quiero ver. Este, como respuesta, se puede poner work all week. Vaya. En la pregunta que le hice, le estoy preguntando qué va a hacer usted el fin de semana. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted el fin de semana? Trabajar. El día libre. Ya pasó un día de semana. Oh my God. Bye. Entonces puede responder, I have to work. I don't have weekends off. No tengo fin de semana libres. Sí. No tengo fin de semana libre. Ajá, I have to work because I don't have weekend off. Recuerdo que así se dice. Usted me corrí. Yeah, eres like that. Ahorita ando un cúmulo de cosas en la cabeza que. No problem, eres like that. Hasta me arden los ojos de tanto estar en la computadora. Ay, es parte del crecimiento personal. Exactly. Out of growing. That's self-growing. Entonces, la pregunta sería, what does darling have to do on the weekend? Y la respuesta sería,
Ajá. ¿Qué dice? ¿Necesita ayuda? Porque quiere aprender. Ah, o mejor así, ¿ve? Why does Hazel study English? Entonces, y pongamos la respuesta. Hazel study English. Espérenme, vamos a ver. Sí, así está bien, porque Hazel estudia inglés. Ajá, entonces sería Hazel study English because she wants to learn. O quiere aprender. Sí, sí. ¿O qué otra cosa se le ocurre de respuesta? Ah, esa está buena. O she wants to speak fluently, porque quiere hablar fluido. She wants to speak English fluently. Me sale mejor porque quiere todo para aprender. Quiere aprender, va, más rápido. Why does Hazel study English? ¿Cómo vamos? ¿Por qué pregunta vamos ya? Ya por la penúltima. Ok, excelente. El which vamos. Ah, ok. Ah. Bye. Sí, perfecto. Bye, which, ¿verdad? Which, ajá. ¿Cuál? Porque ese es cuál. Sí. ¿Qué pregunta se les ocurre? ¿Cuál es tu color favorito? No. Quiero ver, which is your favorite? Los 2 años. Hello, teacher. ¿Cómo vamos? Ya en las preguntas, en las questions. Great, great. Tengo de carga. How do you say? Sí, deja eso, déjalo. Vete por allá. ¿Dónde puedo comprar? Where? Pero es que ¿dónde puedo comprar? Es where can I buy? Where can I buy algo? O sea, etcétera. ¿Dónde puedo comprarme unos zapatos o una cartera, una bag? O puedo ponerlo where does she, donde ella puede comprar su almuerzo. Ok, puede poner dónde ella compra su almuerzo, porque si dice puede comprar, necesita otro verbo auxiliar ahí, que sería can. Right. Entonces, sería okay. Where does she buy her lunch, for example. Her lunch, ok. Her lunch. Trabaja. Ok, Manuel. Hola. Las otras tres oraciones, preguntas suyas. Why, which, who? Permítame. Teacher, I have a problem. Ajá. Me cuesta enlazar las palabras. Por eso no puedo hablar. Eso, poco a poco. Tiene reglas mágicas que no. Me las dé para hacerlo, porque quisiera, vaya. Pero no puedo enlazarlas, no puedo continuar. Vaya, en este caso, las reglas ya lo tiene. Lo que se necesita gramaticalmente hablando ya lo tiene. ¿Ok? Entonces, vocabulario igual, ya hemos visto. Entonces, ¿qué se necesita? Ir practicando poco a poco eso, porque ese es el detalle.
de que, digamos, a veces sabemos varias cosas, right? Podemos saber estructura y todo, pero a veces la práctica, la falta de práctica, es la que nos hace detenernos ahí, right? Entonces ahí, poco a poco, como se va venciendo eso, es a través de la práctica, practicando, right? That's what we got, porque básicamente las estructuras, ejemplos y todo ya lo hemos visto. Cuando yo estoy explicando eso, o sea, siempre queda claro, ¿correcto? Pero ya al momento de la práctica, al momento de que están solos, ahí es como que rebotan, ¿verdad? Entonces, pero eso es normal, es por lo mismo, por lo que se va iniciando con práctica, ¿right? Que eso poco a poco, la constancia va a hacer que vaya mejorando cada vez más. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con el what, el when y el where, vamos a formular una pregunta. Correcto. Esa es la. Así como lo hemos estado haciendo en los ejemplos de las clases anteriores. Manuel, esas ya las hice, esas tres. Yo se las voy a preguntar y usted me da la respuesta y voy a anotar la respuesta. Ahora necesito que haga sus tres, la de why, which y who, para hacérmelas y yo le doy la respuesta. Correcto. Ah, entonces quiere que yo haga una pregunta usando el why, el which y Y el el who. hope. Ajá, las Cool. últimas tres, la cuatro, la cinco y la seis. A ver. ¿Tiene ejemplos? Si tiene ejemplos, Manuel, de las clases anteriores en las que hemos estado creando preguntas, de ahí puede tomarse y hacerse como ejemplos para hacerlas. Vamos a revisar aquí la galería. Okay. Entonces sería I buy para decir yo compro los mejores, ajá, como para decir los mejores o de primera calidad. I buy. Compro materiales de primera calidad. Ah, pero allí. Materials. Perdón, teacher. Podría decir, I buy the best materials. Como, the best es como lo Ah, mejor. okay. Lo mejor. The best. The best. Igual al premio. Igual al premio. The Exactly. best. Vaya, y entonces nos quedan las preguntas why y who. Why. Entonces esa pregunta podría ser para Ruth. ¿Por qué supervisas la producción? Entonces sería why do you supervise? Sería Quiero ver, ¿por qué supervisa la producción? Why do you supervise production? Why supervise production? Why do you supervise production? producción. Teacher, ¿cómo se pronuncia supervisión? Supervise, supervise, Supervise. Supervise. Ay, se me traba la lengua. Es que bien, bien, bien rara, va. La Supervise. respuesta. Supervise. Yeah. Production. La respuesta What do you sería supervise? supervisor. Ya me salió el francés también a mí. Se me salió el francés, teacher. Así escucho. Me salió el francés, queriendo. Esta lengua me traba.
No, hombre, una vez andaba. Esa es la. Le sale a uno las expresiones raras. Cabal. Podría ir la respuesta. La respuesta sería. Hey guys, you're coming back. ¿Quién más volvió ya? Oh, which group? Hazel dijo de que la llegue a traer porque no puede regresarse. ¿Dónde se me quedó Hazel? Me salió a mí. A ver, ¿en qué grupo estaban? ¿En qué sala estaban? ¿Con quién? En cuatro. Con Moisés. Oh, Jesus Christ. Permítame. Julia, Julia, Julia. Okay, here. Vaya, Julia. Natalie. Creo que hay muchos que todavía están en lo de las preguntas y creo que para avanzar nos vamos a mover a la siguiente. Ajá. Página, ¿ok? Ah, ok. Regresamos vamos a continuar. Los grupos. Sí, vamos a hacer un general check-in luego. Usted estaba en el grupo de Hazel, Kelly, Patricia, ¿correcto? Sí. One, ok. Give me one second, Natalie. Number one, ok. Go there. Listen up, everybody. Escuchen todos. Por motivos de tiempo, todos los que vayamos terminando las preguntas de la segunda parte, automáticamente pasemos a la siguiente página, ¿ok? Al igual, la primera parte van a encontrar un par de palabras desordenadas que tienen relación a lo mismo de las palabras que previamente hicieron en la página anterior. Right, y las van a ordenar y a escribir la definición, una definición corta sobre ellas. Luego, en el segundo ejercicio que van a hacer, básicamente ahí lo que van a hacer es preguntas usando las preposiciones de tiempo que estuvimos practicando ayer. Le aparece un cuadro donde dice in the morning, right, in the afternoon. And I don't remember the other one. Give me one second. Okay. Okay, sorry about that. Dice in the afternoon and in the evening. Lo que van a hacer es que van a hacer preguntas a sus compañeros sobre qué actividades hacen, okay, específicamente a cierta hora del día. Pueden mencionar una hora. La idea es que puedan incluir una preposition of time en cada pregunta. Asimismo, en la respuesta, ¿ok? Good. Ya vamos a entrar en cada uno de los breakout rooms por si tenemos inconvenientes o alguna consulta. La hora, las palabras. Y vamos a poner la definición de cada una. Y está el cuadrito. Y en el cuadrito vamos a llenar como las actividades usando in the morning, in the afternoon, in the evening. Lo que hacemos. Va. Ok. Va, como ya aprendimos de la crisis, ¿verdad? La cuarta es el marketing. Cabal. La dos es la research in development. Y la seis, accounting and finance. Finance. Ajá. Vaya, pues escribámoslas correctamente y a la par escribamos el significado de cada una. Vaya. Vamos a ver. Está en la página 28, ¿no?
Hi, teacher. Hello. How are you doing? Good here, just checking. I was just checking if Julia was here. Yeah, like, he has like really like real bad connection due to the storm, rain, I guess. I don't know. Uh-huh, apparently. Yep. Jesus Christ. So we are working on these questions. And I got a question. Hagamos fácil las preguntas. Who is next? Solo respondamos me. Y así como que, ¿dónde está el tú o el das ahí, brother? Ay, pero es que no todos pueden llevar el do y el das, porque como son de información. According to the rule that I gave you, yeah. Ay, simple present information question. Ah, come on, brother. Por ejemplo, who do I practice English with? Ah, I mean, I practice English with Darling and Julia. Okay, entonces hay que reestructurar la pregunta del why, because we already did one that it said, why is Albert always late for class? Because he always wakes up late. Yo le pusiera la pregunta, why do you complicate so much? What? Ahí sería my question statement. Okay. Why do you complicate? Complicate that much. Yeah. Okay, the answer will be I don't know. I complicate so much because I am mentally tired. Yeah, I know, right? Guess what? Because I am mentally tired. Yeah. Yeah, there is another word that you can say with this, right? That is wasted. Yeah. Because I'm wasted. Like, defeated. I don't want to continue anymore. My case right now, I'm wasted. Guess what? I got bad luck, brother. The fan that I got there is stopped working. Oh my God. That's a real big issue. You had to fix it, or for yesterday. I'm sweating. Here is like hell. So just imagine. I gotta suffer for the next, what? Let me see. 20, 2 weeks? 30 minutes. Oh, yeah. Don't even mention it, please. The paycheck. For the next 7 weeks. For the next 5 classes. Jesus. Oh, my God. Jesus Christ. Oh, my God. Not good, not good. I know, right? You're gonna give me a present for my birthday. You know why? When is it? Yeah. It's on August 24th, so it's the last class. Hey, qué más regalo, brother. The last day of classes. I'm gonna give you the last class, you see? I mean, ese día tengo clases igual, así que voy a llegar. Voy a entrar tarde. Ah, come on, man. Para colmo. Exactly. Jesus Christ. Vamos a ver a qué horas hacemos la encuesta de satisfacción ese día.
Posiblemente sea 8:20 que me la soliciten. Bueno, me la reprogramen, creo. Bueno, dependiendo ahí, vamos a ver a la hora que entre. Nada más me notifica a la hora que entre y si hay alguna consulta, pues le vamos a explicar cómo hacerla. Okidoki. Yeah. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Bueno, la última pregunta. Yeah. Let's go. And then to the next question. I mean, to the next question. To the next page. Okay, there is no more questions, so we finish already. Jesus Christ. The heat is killing me. I know. All right, so I'm gonna go and check another group. Okay. Bye-bye. Bye. Who are you going? Who are you going? ¿Con quién vas de compra? ¿La respuesta? ¿Cómo sería, Manuel? ¿Con quién vas de compra? Con mi hermana, o mi hermano, o mi esposa, con mi esposa. ¿En inglés? En inglés. Yes, Manuel, in English. ¿Con quién vas de compra? Voy, I go. Supongo que la pregunta es, who do you go shopping with, right? ¿Cómo? Así es la pregunta, ¿correcto? Who do you go shopping with? ¿Así la tienen? Who are you going? No, no, no. Esa... No, no es así. Recordemos que tenemos que seguir la secuencia de la estructura que di en las clases, ¿ok? Al inicio igual de hoy de la clase, di de nuevo la estructura. Tenemos que usar el do. Who do you... Ah, el do. Who do you go shopping with? With. Así tendría que ser la pregunta, ¿ok? Who do you go shopping with? Who do you go shopping? Ahí está, mire. Y la respuesta puede ser I go shopping with my mother, my wife, my sister, my brother, right? Okay. I found. Excellent. Estoy motivado. Súper motivado. Súper motivado. Eso. Así que, vale, entonces. El mar, entonces, hoy vamos a las tareas ya de ponerle las. Al cuadrito. Entonces son dos. Entonces, si quiere, vamos haciendo una cada uno para que nos queden. Ah, vale. Con todas las proposiciones. Proposiciones, ¿no? Con el uso de las proposiciones. Quiero ver. Y vamos a usar ahí las proposiciones. Vamos a las preposiciones. Entonces vamos a hacer preguntas. Ah, porque ahorita lo que vamos a hacer primero es, como se llama en este caso, las actividades que hacemos, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, vamos a poner, dice, las actividades
y utilizando la información que tenemos, ¿va? Que hace, ¿va? Si quiere, hacemos como el ejercicio de esta manera, ¿va? Para ahorrarnos el tiempo, ¿va? A alguien le toca la mañana, a alguien la tarde y a alguien la noche en el trabajo que realiza, ¿va? Ahí como lo vimos, mañana, en la morning, ahí me tocaría a mí, ¿va? Es decir, que sería mi tarea, ¿va? Porque estamos viendo, en este caso, las intervenciones que tenemos, a partir, utilizando las proporciones de tiempo, por supuesto. Vamos a meterle ahí entonces para que podamos. Vale. Entonces, si usted quiere, usted lo hace en la mañana, Rutsita en la tarde y yo en la noche. Ahora, nosotros vamos a poner aquí la actividad, pero la cuestión es de que como que es una entrevista, ¿va? Utilizando las preguntas para utilizar las proposiciones, ¿va? What do you do in the morning? También, digamos, pero sí. Ella está chiva, pues hay que poner eso en el in the evening. Ajá. Sí, esa está buena esa respuesta. Vale, pero vamos con in the afternoon primero. In the afternoon. Vaya. Ay, ¿qué hacemos en la tarde? ¿Qué pregunta podemos hacer? Solo de tomar café se me ocurre. Ay, no. Sí, porque en la tarde ya hace falta el cafecito. Más si vemos a los de oficina tomar café y uno solo le toca ver. Sí, quiero ver, sería... Ayúdanos, teacher. ¿Podemos preguntar a qué hora se va de la oficina? ¿O when do you go to your house in the afternoon? Ya no usaríamos el what time. No, ahí sería when. Como acuérdense que estamos usando preposiciones de tiempo. Entonces, yo creo que el when también es de tiempo. Yeah. Teacher está por ahí. Sí, sí, ahí está. Podemos usar todos los WH. Bueno, no todas, pero when, where también. No. No ve ese del lugar. Para tiempo. Puede usar when, what time. También podemos usar what. Son como what. Right. Ya, okay. Ya where no, porque con where se utilizarían ya como preposiciones de lugar, que es lo que vamos a ver mañana. Okay. Okay. Entonces, ¿cuál ponemos, chicas? Uno del trabajo, en el where do you work, ¿qué? When do you arrive at home? No, así sería tu. No, hagamos algo. What time do you arrive at home? Estamos preguntando qué hacemos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, podríamos poner que what are you, qué haces por la tarde en el trabajo. Pero bien general, podemos especificar un poquito más para que no se nos haga una respuesta tan amplia. Lo que dijo Dende y usted, Natalie, ¿a qué hora salimos? What time I go, ¿cómo sería? I go the home. What time do you go home from work, sería del trabajo, o solo a la que hora se va a la casa. Ahí depende. ¿Qué hora sales de casa? Yo creo que sí. Ay, no, a esta hora yo ya siento que ya no me da la cabeza para pensar. Sí, what time you need coffee, man. Do you go, sí. No, yo creo que en el café hace efecto. No, sí,
Así sería una, teacher. What time do you go home? Como exactly. Dijo la compañera. Exactly. From work. Exactly. Vaya. From work. Sí, le agregamos from el from work. Yes. Ah, ok. Vaya, ahí le ponemos. I go to home. No, I go. No, I go home. I go home. ¿A qué hora se va del trabajo usted? Yo me voy a la, pongamos la del viernes mañana, 3:45. At 3:45 p.m. Bye. Y la última. Pero ¿y ahí dónde estamos usando el after, no? Ay, sí, va. Tenemos que usar eso, teacher. No necesariamente. Ah, de veras. Pero ahí puede, es sencillo. 3:45 in the afternoon. Ah. Ah, ¿quién no mira? In the afternoon. Ok. Sí, porque las 3:45 todavía es de la tarde. Ya a las 6 ya no. Ya a las 6 ya es evening. Evening, yeah. Ajá. Y sería la última. Sí, sí. Bye. Entonces sería, I'm meeting la respuesta. Ah, me reúno a las 11 de la mañana. I'm meeting. 11. At. I meet. 11. Ah, I meet meeting at. On 11 a.m. Y de ahí con cita, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuál es de quién? ¿Qué cómo? Ahí sería la, o la reunión es a las 11 a.m. ¿va? The meeting is up 11. The meeting at 11 a.m. Y the last question. Estados Unidos lo conocen como galletas, pero ahorita el teacher nos va a iluminar. Ok. No quiere hablar el teacher. Ah, vale. Hey, am I wrong, but in the USA, North American people, because they are not American, okay? Okay. Okay, North American people call pan dulce as cookies, right? No, yeah. Pan dulce as cookies. Yeah. Entonces, es bien curioso, les digo a mis compañeras de que ellos conocen el pan dulce, o sea, pero dicen cookies. Entonces, Darling wants to say that in the afternoon, she drinks a cup of coffee and enjoys it with cookies. Yeah, that's correct. Okay, so, digamos que si lo pone en primera persona, Darling, sería, I drink a cup of coffee and enjoy it with cookies. Yeah. Sería. And enjoys it with a pepperecha. Enjoys. Sí, verdad, lleva este enjoys. Yeah. No. Enjoys. Lo he dicho mal, tío. Todavía toda mi vida. Mira, no ha tenido sentido. That's the last thing that you're doing? That's for Darling. In my case, at work, I mean, I only go in the morning and in the afternoon. Because I go out like
I mean, my, ¿cómo que se dice esto? My shift. Shift, right? Yeah. My shift ends at 4 p.m. And so in the morning, I turn on the computer and check out my assigned tasks. After that, I make a cup of coffee and drink, obviously. I start doing my things, for example, designing some pieces, typing articles for the scientific magazine, etc. And in the afternoon, I mean, overall, that's my job. I mean, like typing or designing stuff or well, and in the theater, I can mention like designing videos and taking like, ¿cómo se dice esto? O sea, grabar, recording. Recording, yeah, videos or I mean, authors. And so that. In the afternoon, I check out again if there are new assigned tasks and I schedule them on the calendar. Nah, it's pretty much. And I turn off the computer and go to my grandma's house. All right, that's cool. Sorry. Yeah. So darling was telling us that, I mean, she likes coffee as well. And she likes to enjoy it with cookies. Okay, cool. At work. Okay. Nice. And share memes, he says. Share memes. I don't like to do it. And her boss giving reactions on her. Natalie. Actually, Natalie is kind of my boss. Really? Yeah. But we have, ¿cómo se dice eso? Pero nos llamamos bien. We hang. We get along each other. So we have a cool, like, excellent relationship. Nah, man, that's nice. That's cool. Yeah. I mean, you see us, I mean, and also with Master Fawaga. He's like superior and he's above Natalie as well. So, and so we got along like together, like really cool. I mean. Yeah. That's cool, man. That's and we're cool. In the same building, different office, but in the same building. Can you imagine that? well. Better not. Yeah. That's great, buddy. Okay, good. So that's good information that you got about each other, these people. Let me see. Ya nos vamos todos a dormir. Yeah, it's basically 10, so vamos, necesito nada más corroborar cierta información. Y creo que parte de ella, de este check-in, vamos a hacer tomorrow. Yep. Bye. Cool. Pues feliz noche. Aquí estoy presente. Salud. ¿Cómo que feliz noche? Let's go back to the main section, man. All right. See you there, guys. Bye bye. 10, so everybody's coming back. I guess everybody finished or almost finished. Creo que se quedaron ya en lo último. Si es que no terminaron, right? But I guess everybody has already finished. So I decided to take you back here, guys, because it's basically time. But before leaving, I want to check a couple of things that you did, right? So let's start with the first series of words that you got there. No, what happened? ¿Le dio algún tic, darling? Darling. Hola. Aquí estoy. Va, mientras hacemos el check-in de las tareas,
Manténgalo así, así. Vaya. Ya ni el café funciona a esta hora, dice. Natalie, are you there? Yes, I'm here. Sorry. ¿Y por qué me durmió? ¿Y por qué todavía me aparece en el que está en el breakout room? Qué raro. Pero aquí estoy. Me aparece ahí usted, me aparece Walter también. What? Tamara, ah no, Tamara ya regresó. What happened? Y qué raro. ¿Qué me hicieron a Walter? Ah, aquí está Walter ya. Ok, great. I hear, teacher, I hear. I just called. Ok, nice. I hear. Nice. All right, guys. Listen, vamos a hacer algo. Como en las preguntas que ustedes elaboraron, son algo extensas, son 6, fueron 3 grupos, entonces, digo, 4 grupos. Estamos hablando de 24 preguntas. Right. Vamos a ver un par ahora. Vamos a revisar ahorita nada más la parte de las scramble words. Ok. Y mañana continuaríamos con lo demás. Give me one second. But you got this, guys, on here. Right. So, in here, guys, ¿cuál es la primera palabra que tenemos acá? Scrambled, ¿cómo sería? Production. All right. Production. What about the second one? For shame. No sé cómo se pronuncia. Purchasing. All right. ¿Qué significan compras? Purchasing. All right. What about the other one? Human resource management. Resources, not resource. Management. Okay, good. Ahora bien, in production teníamos una short definition, correcto, que ustedes iban a agregar. So in this case, Julia, give me the short definition of production, please. Is the control and supervise the production, workforce, and inventory. Okay, basically was taken right from the one that we did before. Okay, thank you, Julia. What about the one from purchasing, Hazel? Hazel, you there? Hazel, no, se nos fue a dormir. Ay, no, en serio, ¿qué se me hizo Hazel? Hazel, are you there? No, okay, I guess no. Hazel is not there. Mauricio, help me out. Ah, no, Mauricio no está. Manuel. Let's go, mister. Portion. Ajá, definition. What do they do? Mauricio, are you there? Creo que tiene problemas. I think you got internet issues. ¿Podría leerme el otro? I work with Manuel. Ah, okay, good. Hola. Please. By and are here
Raw materials, production, equipment, 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 equipment for the use of the organization. Okay, great. Thank you, Norma. Okay, good. No, lo que pasa es que creo que justo en ese momento como que se le desconectó un poco el internet y no se le escuchó, estaba todo robotizado. Right. Ah, estaba convirtiéndome en androide. Cabal, cabal. All right. Walter, read the definition about human resources management. I teacher, I find recruit, select, and try new employer the right job in the company. Excellent. Very good, Walter. All right. So this one is on here, right? Related to this part. Now, las preguntas, como les dije, las vamos a revisar tomorrow on these ones. Solo vamos a armar esta otra, okay? Before we go. ¿Cuál sería la número dos? In here, guys. Research and development. All right. So research and development. Okay. Research and development. Research and development. Very good. What about the other one? Marketing. 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 And then the other one? Consulting and finance. All right, great. Accounting and finance. It is the one. All right. The research and development, Natalie, the definition, please. Coming. research and development, right? Yep. Develop, design, new or improve existing products or processes. Okay, excellent. Thank you. Now, marketing, Moises. Hi. Marketing? Yeah. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, great. Tamara, last one, accounting and finance. Keep the financial record and transaction involving monetary inflow and outflow. Okay, excellent. Thank you, Tamara. All right, guys, I'm going to stop sharing this. As I said, tomorrow we will continue with the questions that you did. A couple of you are going to read the ones that you did and as well as the answers. All right, so I don't want to have you like for so long in here after 10. Guys, recuerden, si todavía me deben tareas, please, necesito esas tareas, ¿ok? Estamos en la clase 15 ya, así que esas tareas tendrían que estar hasta la tarea 15, ¿ok? Just a reminder, ¿ok? Así que los que todavía me deben, ¿verdad, Moisés? Se me ponen el día. Yo le debo, teacher. Hola. Revíseme ahí, yo le debo. Ah, ok, va. Los que me deben, bueno, para no quitarles mucho tiempo, para los que me van a sacar. Oh, Jesus. Va. A most teacher, too. Solo voy a mencionar los que todavía me deben, ok, para que revisen, alright, before we leave. Give me 1 second, guys. I'm just entering in here. Bueno, de hecho, les voy a compartir acá para que podamos ver, ¿ok? What? Exposed. I'm exposing irresponsible people. Ah, no. No. It's just for us, guys. Remember to remember. I am Osman, teacher. Sorry, Natalie. Ahí estoy. Okay. Good. No sé si acá se encuentra Dennis. Dennis, sí, está Dennis. Okay, Dennis.
Me debe el 80. No, pero es que esa es la tarea 4. Olvídelo, Denise. You got a week 3. That's okay. We are okay. Vamos a ver quién más. Herbert Vidal. No se me ha conectado Herbert. No sé qué le pasará. Gladys Teresita, are you there? Gladys. Yes. En este caso yes, me debe el 80% todavía, ¿ok? Ok, mañana estamos me pongo al día. Estamos hablando de 4 tareas, ¿ok? Ok. Yeah, we need to do that as soon as possible. Then, Hazel. Yes, teacher. Me las debe todas, Hazel. ¿Qué pasó ahí? Perfect. Esa era la respuesta que quería. All right, good. Okay, so sí. Vamos a ver, Julia, that's okay. Kelly, that's okay. Crisia, we're okay. Vamos a ver, Manuel, tiene un 92%, Manuel. Okay. 92. Ajá, 92 de 100%. Hay algunas que quizás le salieron mal, right? Y no las corregimos. Marvin, Obed, ok, Marvin, me debe Marvin, si me está escuchando, me debe todavía de la tarea de la semana 2 y me debe la semana 3, ok, me gustaría que se ponga al día con respecto a esto, Obed, si me está escuchando, please. Ok, teacher. Ok, thank you. Luego Marvin, I don't know if I've got Marvin here. Ah, yeah, that's you. Mauricio, igual usted, Mauricio, right? Then we got Miguel Ángel, igual Miguel, si me está escuchando, yo estoy ahí, let me see. Creo que se me fue. Luego Moisés, okay, perfect. Natalie, more than perfect. Okay, good, good, good. Luego tenemos a Norma, we are okay with Norma. Ruth, estaría pendiente con lo suyo, Ruth, if you're still there, right? Entonces solo tenemos un 20%, Ruth, nos faltaría el 80. Tamara, we're okay. Walter. Teacher. Walter. What are you doing? Nos falta el 33%, no, 34%. Ok, de la semana 2 y nos falta el 100% de esta, ok. Ok. All right, Walter. Y William. Ahora sí aparece William. Bueno, no sé si es. Necesito enviarle mensajes porque él sí tenía problemas para acceder a la plataforma, no se le habían podido activar. All right. Entonces, guys, so in that case. Estaría a la espera de los que faltan todavía, ¿ok? Y si no pueden desarrollar todo esta noche, tratemos de solventar a más tardar mañana. Recuerden que estas notas son realmente importantes porque se tienen que enviar directamente al INSAFORP, ¿ok? So that way you don't have any issues. It's just for you guys to remember, ¿ok? Solo para que lo tengamos ahí presente, please, ¿ok? Now, let's go into the attendance list, guys. Now, darling Jasmine. Present. Okay, excellent. David Rodolfo. David is not here. Dennis Adonai. Okay, so he's there. Fatima Daniela. All right, Fatima's not here. Patricia Gabriela. Okay, good. Herbert Vidal, all right, so Herbert is not here. Gladys Teresita. Present, teacher. Excellent. Jose Roberto is not here. Juana Hazel. Present, teacher. Okay, nice. Julia Yanira. Present, teacher. Great. Kelly Marcela. Present, teacher. Okay, nice. Crisia Vanessa. Where is Crisia, I think. IH is there. Manuel José. Present, teacher. Okay, Manuel. Diga. Have we had the feedback, Manuel? ¿Con usted ya tuvo el feedback?
Feedback, ¿qué es eso? Los 10 minutos que nos quedamos después de clase. No, nunca me ha dicho eso. Ok, cool. Ahora se me queda, please, después de clase. Necesito hablar con usted, ¿ok? Ok. Perfect, thank you. Marvin Obed. All right, so it's here. Yeah, Mauricio Giovanni. You're there. Miguel Ángel. All right, here. Moises Alberto. Okay, cool. Now you happily go to bed, man. Natalie Andrea. Okay, nice. Norma Maritza. Present. Excellent. Ruth Noemi. I am Ruth is there. Tamara Lizette. Present. Nice. Okay, Walter Antonio. Present, teacher. Hi, guys. Y, hey, ¿cómo que next week, Moisés? ¿Cómo que next week? I need to see you tomorrow there. William Alexander, that's going to be the last one. All right, guys. It was a pleasure to have you here again. Let's see you tomorrow. Espero que tengan una excelente noche. Me terminan las tareas. Y nos vemos mañana, ¿ok? Mañana, Moisés. Okay? Bye, bye. All right, guys. Bye, bye. Tomorrow, the drink beers, teacher. Sorry, that afternoon. To give you energy, brother. The night. Bye bye. ¿A qué hora, master? Señor. Next, después de a las 4 en adelante. Basta, Luz. Menos mal y vive lejos. En San Salvador, dice, en San Salvador va a ser. Mañana. Ah, hay que hacer la gira. Okay, okay. Bájalo. Salud. Bye. Bye, guys. Bye, bye. All right, great. Okay, Mauricio. Básicamente, este como pequeños minutos que tenemos adicionales es básicamente nada más para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a todo lo que hemos estado viendo durante las clases anteriores. Entonces, es como un extra help o como un extra apoyo si en un dado caso usted tiene algún tipo de, digamos, dudas con respecto a las tareas que se han estado haciendo, algo con relación a la plataforma, right? Entonces, es como una additional help en general de lo que hemos estado viendo hasta ahora. No sé si tiene alguna pregunta en algo que todavía no haya entendido muy bien. No sé si todo está claro hasta acá. Manuel. Bueno, y solo yo estoy aquí. ¿Me escuchó? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Ah, ok, ok. Le mencionaba que básicamente estos minutos adicionales son tal vez para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a las clases que hemos visto hasta esta fecha. Entonces, no sé si existe alguna duda con relación a algún tema en específico, o si todo ha quedado claro hasta este día, o si hay algo con relación a la plataforma que todavía tenga alguna pregunta que hacer. Bueno, hasta este momento está excelente el aprendizaje. Ajá. Ajá. Ah. Sobre la plataforma, bueno, ahí tengo que analizar, ¿verdad? Ajá, sí, a veces hay algunas. Yes. Creo que usted, con relación a la plataforma, permítame, si no me equivoco, va bastante bien. Give me one second. Oh, sí, básicamente solo es como un 7 u 8% que todavía le falta, por ejemplo, de las tareas de con relación a este, to this week. Entonces, creo que con usted no tengo ningún mayor inconveniente con relación a lo de la plataforma. Lo que hago, que
de las clases que me están dando, ¿verdad? De los temas que estamos viendo. Ajá. Lo que hago es ponerme a ver videos en, digamos, en internet, ¿verdad? Sobre ah, ese cool. tema. Ajá. Ajá. Eso está muy excelente. Porque ajá, así vamos como dando un extra apoyo, ¿right? Sí, y siempre me gusta ver esos videos y ya más o menos, vamos. Genial, vamos bien. Por lo que puedo observar, ya inclusive me hizo las tareas de la otra semana. That is nice, man. Vamos ya bien. Vamos es que bien. Creo que voy hasta el 20 voy. Ay, ¿y eso? O sea, en la tarea 20, creo que ahí me sale la tarea 20. Sí, hasta ahí tiene. Está más que perfecto. Entonces ya usted para la próxima semana, ya solo me restaría el examen final, que está en la última parte. All right, so eso sería como lo último. Ajá. Ah, entonces, pero ya ese como le menciono, ya sería como lo último, ya, yeah. Right, to do. Permítame. Ok. Patricia. Decirle a la Jenny, vos que no me esté interrumpiendo ahorita que estoy en la clase todavía. Ay, me salí, mira. Is it still there? Ah, no, me salí. Todavía está ahí. Ajá. Okay. Sí, bueno, vaya. ¿Qué me puede decir usted? Bueno, fíjese que la verdad, uh-huh. Antes de meterme digamos, a este programa, siempre he estado viendo videos ahí, cómo formular preguntas. Uh-huh, oraciones uh-huh. De lo cotidiano va siempre a poner a hacer eso. Ajá. Pero sí, hay veces los nervios lo traicionan. Lo traicionan a uno en el momento de la práctica. Sí. Ajá, no, sí, y eso poco a poco se va a ir venciendo. Va a ver que a medida va pasando el tiempo y vamos tomando una práctica adicional, poco a poco eso va, digamos, como quedando de lado, right? Recordemos que acá la parte muy importante es lo que usted hace, pero asimismo también el poder practicar con sus compañeros. Por eso siempre suelo colocarlos así con más compañeros en las salas de práctica para que ahí podamos, digamos, practicar lo que hemos estado viendo, digamos, durante la clase o el aspecto gramatical, porque esa es la idea, la teoría primero y después ponerlo en práctica, right? Con el desarrollo de preguntas, el desarrollo de los ejercicios en el manual, y así poco a poco es como vamos a ir avanzando. A ver, que poco a poco ¿cuántas se va a ir secciones hay? ¿Cuántas secciones hay en este programa? Vaya, los módulos son de básico, son 6. 6 de básico. 6 módulos de básico, son 40 horas por módulo, right? Uh-huh. 20 sesiones por módulo. ¿Ok? De intermedio, igual, son 6. Solo que de intermedio ya no son 20 sesiones, van a ser 25. Son 5 más, ya son 5 semanas por módulo. Sí. Al igual que avanzado. Avanzado igual, son 6 módulos y son 25 sesiones. Entonces acá, créame que sí va a aprender porque sí va a aprender bastante. Todavía hay un largo recorrido que hacer y pues poco a poco va a ir aprendiendo cosas nuevas. Sí, la verdad que sí. Yeah. Ahí lo que siempre hay que hacer es mantenernos constantes, right? Motivados y poco a poco va a ver que vamos a ir aprendiendo cada vez un poco más. Sí. Igual no me resta más que decirle también que cualquier duda que podamos tener, siempre lo puede consultar en el grupo de WhatsApp y yo en un chance cuando esté desocupado, si estoy ocupado en el instante, pues igual, cualquier cosa ahí vamos a resolver, ¿ok? Excelente. Perfecto. Entonces, como le dije anteriormente, solo nos queda pendiente, en su caso, con el examen final.
que esté en la última parte de la sección 4. ¿Ok? Ese es, digamos, lo puede hacer durante la semana, la próxima semana, ¿ok? Ok, sí, ahí tengo unas dos malas. Quiero ver, ya le digo cuál. Acá, me refiero acá, mire. No sé si puede observar mi pantalla. Vaya. Esta es la parte 4, donde están las tareas de la 15, de la 16 a la 20. Este es el que le faltaría a usted. Final exam, el examen final. Ah, ese me falta. Ese le faltaría. Le faltaría la parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4 que hacer. Es el único que me aparece que no lo ha hecho. Sí, ya más o menos. Ok, entonces, pero está en la sección 4, al final. Ahí dice, final exam. Ese es el que le faltaría, básicamente. En las otras secciones está completo. Sí, las otras secciones está bien, todo bien. Entonces, solo eso es lo único que nos faltaría ya para, digamos, dar por finalizado todo con relación a las tareas en la plataforma. ¿Ok? Okay. Perfecto, entonces vamos bien, mantengámonos practicando del modo que hemos estado haciendo, Manuel, y poco a poco vamos a ir mejorando, ¿ok? Excelente. All right, me parece muy bien, entonces ya mañana iniciamos la unidad 4 con nuevos temas, y así que ahí lo espero con todo, ¿ok? Ok, teacher, muchas gracias. Bueno, que tenga una excelente noche, ¿ok? See you tomorrow. Excelente noche. All right, bye bye. Bye bye.